Me parece muy oportuno darnos cuenta a través de la filosofía de la música de don Gustavo que a través de la filosofía de la música, como filosofía que es, podemos pasar a ideas generales, a ideas políticas, a la idea de nación, a la idea de Estado, a la idea de imperio, etc. Y esto viene a través del, del himno. Porque fíjense ustedes, eh, sobre el himno regional, el Juan de la Cruz Fuster, que es su nombre que voy a decir a partir de ahora, su nombre real es Juan de la Cruz Fuster que de padre carlista y además afiliado a la falange en toda su juventud, ¿eh? en toda su, con carnet, además está público en internet, lo pueden buscar, Juan de la Cruz Fuster, y ahí está el carnet de la falange del, del señor Joan Fuster, y de padre carlista, pues fue captado por el Congreso por la Libertad de la Cultura, y entonces a partir de este momento, ¿qué pasó? Pues que fue erigido el padre ideólogo del nacionalismo fraccionario catalanista, pues el ego diminuto se le, le crecería al señor Bomuchos y ya de repente pues era era el, 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 el dios de Valencia y sigue siéndolo, ¿eh? que esto es lo triste sigue siéndolo a día de hoy entonces el señor Joan Fuster que escribió una obra que se llama Nosaltres es Valencians que si fuera en valenciano sería Mosatros es Valencians todo, dicho, todo se ha dicho de paso ¿eh? pues en nosotros los valencianos que lo digo en, en la lengua universal porque los dos son lenguas a otro nivel como veremos afirma que los territorios de habla catalana del denominado país valenciano Tendría como futuro nacional la incorporación a los países catalanes. Dice, la idea de países catalanes, fíjense ustedes, ¿eh? es una obligación moral. En principio, es al mismo tiempo una precaución salvadora. Pero es que, esto, esto es un. Y, y entonces se utiliza ahí, in unitate virtus. In unitate virtus. ¿Eh? Lo pone ahí una, una cuestión en latín ahí para, para, para hacer más. Dice: La unidad es lo único que nos queda si queremos subsistir como pueblo. Valencianos, catalanes y baleares. La cultura catalana nos salvará del yugo imperialista de España. Pero es que la cuestión no es broma. Es decir, es muy seria. Es una cosa en serio. ¿Por qué? Porque es que esto, este, este hombre es el ideólogo de compromiso del Partido Socialista y de Izquierda Unida en, en Valencia. Entonces, esto no es ninguna broma, quiero decir esto puede parecer un delirio, un señor enaje, totalmente enajenado, pero cuando ya se empieza a practicar las cosas que él dice, ya la cosa ya no están en broma. Ya no están en broma. Entonces, después, después más adelante él pues, pues acude a la cuestión, muy importante. Vamos a ver. Pues él aboga, dice, fíjense ustedes, dice, en la ontología, valen, en la ontología de la poesía valenciana, dice, <coughs> habla del de estreno del terrible himno del maestro Serrano, ¿eh? revelador de una mentalidad zarzuelera, zarzuelera, para él zarzue, zarzuela quiere decir algo malo, ¿no? bien? zarzuelera inconsciente y vanidosa en general, a todo el pueblo. Posteriormente, en la Albufera de Valencia, en 1993, edición bromera, página 56, dice: Sus melodías tienen un aire de vulgaridad sentimental. También cabe señalar eh, que en, en, la, en qué y dónde, en una revista, el número 50, dice: En el año 93, la Diputación de Valencia se ha dedicado a fomentar pasodobles y zarzuelas. Son cosas de las bandas que son de derechas y se entusiasman con el himno. En este mismo artículo se refiere al himno como una mierda reaccionaria. Cito, cito, es lo que pone. Del solfeo, ¿eh? ¿qué sabrá el solfeo? Continúa diciendo el himno, y ahora fíjense ustedes, ya la, la, es que esto es para, para, para que este señor lo hubieran encerrado en un manicomio. Pero así enteramente, ¿eh? lo digo enteramente. Dice: el himno, aparte de sus connotaciones grotescamente políticas, lo dice él. Dice, ucederas, ucederas, se compuso en 1909, eh, atienden ustedes, eh. primorriberistas y francoides, es una pieza ridícula. Y entonces como empieza diciendo, para ofrendar nuevas glorias a España, que aquí está el de la cuestión, dice, para ofrendar, ¿ofrendar qué? Y entonces dice, el patriotismo español descansa musicalmente en el himno, en Doña Concha, se refiere a Concha Piquet, en Escobar, en Manolo Escobar y en Banderita. Entonces, esto, eh, Fusté y sus seguidores defendieron pues, quitar el himno regional, claro, quitarlo de, de cuajo. ¿eh? Después, por otra parte, los valencianistas, pues, a la contra, mantenían el himno, pero cambiándolo en la primera estrofa. Es decir, todo un delirio. Entonces, la cuestión es que el hecho de que hoy en día se vuelva a recuperar esto es que llevamos, no sé si 35 o 40 años de adoctrinamiento en los colegios. Y entonces algo que parecía superado, hoy se vuelve a tener fobia al himno. Yo he vivido en mis propias carnes esa fobia. ¿eh? Y, y, y además y están convencidos que es un himno franquista, fascista y todo lo que se quiera. Y están convencidos, porque se lo han dicho sus maestros en los colegios. Entonces, yo lo que voy a intentar hacer es, desde la plataforma del himno, que es una palabra muy complicada, relacionarlo con la nación con la nación. Esas son las, las operaciones que vamos a realizar, es pues lo que dé tiempo, y darnos cuenta que el señor Joan Fuster y toda su panda, que, que sí que gobierna Valencia, pues no saben ni lo que es himno, ni lo que es nación, ni lo que es nada, no saben nada, pero eso sí, dominan el asunto. ¿eh? Por eso digo que no hay que tomarlos a, a broma, hay que enfrentarse a ellos, y además enfrentarse con todas, hay que, hay que ejercitar el materialismo filosófico para enfrentarse a esta gente.